niegan recibir solicitud de información pública en la USAC. Estamos en la ley orgánica del organismo legislativo, contaron que hay una circular de que lo están trabajando en línea. Cual, pues, al final es un reglamento interno de ustedes, sin embargo, pues no está por encima de la no es el procedimiento correcto y no está por encima de la Constitución, ¿verdad? Nosotros no queremos la información ahorita inmediatamente porque entendemos que tienen que trabajarlo. Existe un plazo. Lo que queremos es que nos hayan recibido la copia y nos vamos nosotros con la copia. ¿Cuál es la ley, verdad? Se llama... aquí no hagamos una pelea de la cual, ¿verdad? Solo seis, donde mire, en cualquier institución va uno y le sean de recibido usted. Ahí está el sello, mira, ahí se ve. En la entrada. Porque al señor Walter Mazariego le gustan las cosas por correo, pero ese es problema de él, ¿verdad? Aquí hay una ley, nosotros nos basamos en la ley orgánica del organismo legislativo como diputados que somos. Aquí tengo mi credencial, si quieren se las puedo mostrar. Y también, aquí está, no, hace falta porque parecía que ustedes no lo están entendiendo de esa manera. Acá está la credencial que me autoriza a mí a hacer este tipo de cosas, a entrar a las instituciones del Estado. Esto es una institución pública, superditada. Bajo. No, pero nos están negando recibirnos la carta. Solo recíbanos, marquen de recibido, Lick. Yo puedo ir a... Entonces, también es un reglamento interno que nos favorece, obviamente, a ustedes, pues, porque le están ocultando la información pública a la gente. ¿Quieres un reglamento? Sí, es una circular. Imagínense que usted le está diciendo que no a tres funcionarios, a tres dignatarios, representantes del pueblo, le está diciendo que no, por una circular ustedes andan al frente de la gente, y eso es bien cobarde ustedes, porque mandan a las chavas a tomar fotos, al compañero a grabar video, a la pobre recepcionista a decir que no, cuando son órdenes ilegales, y eso es muy cobarde. Y las personas que están cometiendo estas ilegalidades, encerradas en las oficinas escondidas, o sea, que es lo peor, en su casa. Recepcionista no nos dio respuesta porque no es su trabajo. Nos entramos acá, no nos dieron respuesta porque no es su trabajo. Usted nos está diciendo que no es su trabajo tampoco. Entonces dígame con quién hablo. Por el señor Walter Mazariego, en primer lugar, está fuera del país. Ustedes creen que uno no lo sabe, ¿verdad? Y sin avisar, sin notificar al consejo. Entonces con él no vamos a poder hablar porque está fuera del país ilegalmente, ¿va? Entonces, ¿con quién hablo yo? Si usted ahorita hace una carta al señor presidente de la República, ¿sí? Diciéndole, preguntándole cómo está, y usted la lleva al palacio, se la sellan de recibido, la secretaria. Esto no es un trámite. Esto no es una gran cosa. Ahí tienen el sello, mire. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Hernández y el Bichitumbo. Guillermo, usted está cometiendo un delito por alguien que lo va a dejar vendido cuando se vaya preso. Es una circular, va. No es un ni un acuerdo de consejo, ni un reglamento interno, ni una ley. Pero dice atentamente. Es una circular suya. O sea que la universidad no puede emitir sus propios reglamentos. Pero... No por encima de la ley. No por encima de la ley. Usted es abogado. ¿Y de la San Carlos es? Sí. Chucha. Sí, yo soy sancarlista también. La instrucción es clara ahí en la puerta y no se les va a recibir solo por la vía electrónica. O sea, usted dice, usted como licenciado, una circular es más que la Constitución y la ley orgánica del organismo legislativo, ¿sí o no? Entendemos que, o sea, sí. Que usted es otro estatus. Sí, ante la ley sí. Ante la ley sí. Y eso le permite entrar a todas las instituciones. Exacto. Bienvenido a la República de Guatemala. Mire, bienvenido a la República de Guatemala. Le presento, yo soy un diputado, tenemos esa facultad. Así es la cobardía, mire. Ustedes son un par de cobardes. ¿Por qué no nos firman nuestra...? Así los vamos a ver también de espaldas, huyendo siempre del pueblo y de la verdad. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.